Hola, buenos días a todos. Hoy es el 12 de noviembre y ha pasado precisamente un mes después de nuestro viaje a España. Pero nos parece que todo eso fue solamente ayer, porque todavía están muy vivas todas las impresiones. Los chicos andan por el colegio con una sonrisa feliz en sus caras y todavía nos acordamos muchísimo de todos vosotros y queremos agradeceros una vez más a todos los que colaboraron en el proyecto, a Santiago García Mercadal, a Pepe Lázaro y su familia, a Fernando, no me acuerdo de apellido, pero los dos Fernandos que han participado, y también a los profesores y la administración del Colegio de la Salle Montemolín. Y decimos otra vez muchas gracias y Vera también quiere unirse a estas palabras. Hola, я впервые была в Испании, и эта страна меня просто очаровала. Ha sido mi primer viaje a España y quedé encantada con este país. Хочется еще раз вернуться. Tengo muchas ganas de volver. Потому что мне понравились ваши люди, которые всегда улыбаются. Porque en primer lugar me encantó la gente que siempre tiene una sonrisa en la cara. Ваше голубое небо. Vuestro cielo tan transparente, tan celeste. Теплое солнце. Vuestro sol tan generoso y caliente. И, конечно, в общем обстановка, которая у вас, она способствует тому, что хочется там жить и дружить. Y toda la atmósfera de vuestro país, de vuestra ciudad, que anima a vivir, anima a tener amistades, anima a progresar, digamos. Ну и это меня подтолкнуло к тому, что я стала изучать испанский язык. Y este viaje me sirvió de un impulso muy fuerte para empezar a aprender el español. И в следующий раз я буду не только понимать вас, а буду с вами разговаривать на вашем испанском языке. И espero que para el próximo viaje sea capaz de no solo comprender lo que decís vosotros, sino también contestar en vuestro idioma natal, en español. Vale, y ahora los chicos también quieren deciros algunas palabras. Por favor. Добрый день, уважаемые сарагосцы. Buenos días, queridos saragosanos. От имени всех родителей. En nombre de todos los padres. Очень хочется поблагодарить вас. Me gustaría mucho agradeceros. За прием наших детей. La generosa acogida de nuestros hijos. В вашем замечательном городе. En nuestra hermosa ciudad. Дети остались очень довольны приемом в вашей стране. A nuestro muy agradecidos y maravillados de nuestro país y nuestro cariño. И той заботы, которой вы их окружили. Для них это дополнительный стимул в учебе. A partir de este viaje han vuelto mucho más motivados. El aprendizaje de español. Ведь они надеются, что эта поездка не последняя. Pues esperan repetir un viaje más. С уважением к вам, родители 17-й школы. Recibid un cordial saludo de todos los padres del colegio 17. До свидания. Adiós. Ha pasado ya un mes después de que hemos vuelto de España. A menudo miro las fotografías de Zaragoza, Barcelona, pienso en la Salle Montemolín. En este colegio conocí a muchos chicos sociables e interesantes. Me acuerdo muchas veces de ellos. Tengo ganas de aprender mejor el español para poder hablar más con mis amigos. Quiero dar muchas gracias por todo. Zaragoza es ciudad maravillosa. Nunca olvidaré este viaje. He conocido y visto muchas cosas. Vivo con ganas de hacer un viaje más. Me ha despertado muchas emociones positivas. Quiero decir muchas gracias por todo. En este viaje he aprendido español un poco más. He visitado la parte románica de la ciudad, la Basílica del Pilar. Hemos pasado por la Plaza del Pilar. Este viaje me ha encantado mucho. Me acuerdo
mucho de estos días. Me encanta España. Muchas gracias por todos los que han ayudado a realizar este viaje. Nunca olvidaré Zaragoza, la sala Montemalín, los alumnos y profesores, las excursiones y barbacoa. Ha sido un viaje maravilloso. Espero que estemos en contacto y nos veamos si Dios quiere. Una vez más, muchas gracias. Besos y abrazos. La semana pasada en España fue fantástica. Este viaje quedará para siempre en mi corazón. El viaje me ha dado mucho, emociones positivas y, lo más importante, conocimientos del español. Zaragoza es una ciudad muy bonita y la Sala de Montemolín es un colegio maravilloso con los alumnos y maestros excelentes. Quiero agradeceros una vez más por todo. Espero volver a veros. Besos y abrazos. Me gustaron mucho España y la ciudad de Zaragoza, por sus bellas calles, tiendas y catedrales. Desde luego me gusta la Sala Montemolín, es el colegio muy grande y muy bonito. Me han encantado dos platos, paella y tortilla. Me gustaría hacer un viaje más a España, especialmente a Zaragoza. No puedo olvidar esta semana feliz pasada en España, en Zaragoza, en La Salle. Fue una semana de nuevas amistades. Muchos recuerdos a todos los alumnos y profesores de La Salle Montemalín, a nuestros amigos Santiago, Pepe, Leticia, Fernando. Muchas gracias a todos. Me gustó mucho la ciudad Zaragoza y también Barcelona. Me encantaron sus bellas calles, plazas y paisajes. En la Sala Montemolín conocí muchos chicos alegres y sociables. Este colegio es muy grande y bonito. Me encantaron los platos españoles, la paella, la tortilla, la barbacoa, el fondue. Yo echo de menos de Zaragoza. Me acuerdo mucho de mis amigos de la Sala. Hace un mes que regresamos de Zaragoza. Me acuerdo mucho de nuestro viaje a España. Me sorprendieron muchas cosas, el paisaje montañoso de los Pirineos, el mar, la ciudad de Zaragoza, la fiesta del Pilar y los trucos del mago en la casa de Pepe. Me sorprendieron muchas cosas, la ciudad de Zaragoza y la Sala Montemolín. Conocí a muchos chicos coetáneos y espero que hagamos buenos amigos. Me gustaría volver a vuestro precioso colegio y vuestra hermosa ciudad. Santiago, Svetlana, Leticia, Pepe, Mari Carmen, Pilar, Esther, muchas gracias por todo. Hola, me gustó mucho Zaragoza, una ciudad maravillosa. Me ha gustado mucho el colegio La Salle Montemolín. Los chicos son muy comunicativos y alegres. Espero que sigamos en contacto y que volvamos a vernos. Me ha gustado todo. La Salle Montemolín es un colegio precioso. Los chicos buenos, sociables, siempre que nos presentábamos en la Salle se acercaban a conocernos. En las clases nos entendíamos. Los chicos nos apoyaban. El último día de nuestra instancia en la Salle, estuve triste, hecho de menos. Уважаемые коллеги, estimados amigos, colegas, выражаю искреннюю признательность вам от своего имени и педагогов. Expreso mi la más sincera gratitud en nombre mío y también de mis colegas. За возможность, которую вы предоставили для наших учащихся. Por la posibilidad que habéis prestado a nuestros alumnos. Конечно же, я сожалею, что мне не удалось самой побывать у вас в гостях. De viajar y me da mucha lástima que no haya podido asistir. Но это все можно решить, это решаемо, поэтому я приглашаю вас к нам в гости. Bueno, y espero que nos veamos aquí. En el colegio 17. На мероприятие, которое мы традиционно проводим весной. Especialmente a que visitéis la actividad que es tradicional y se celebra por el mes de abril, en primavera. Надеемся на новые встречи, новые проекты, новые начинания. Esperamos que haya más, bueno, proyectos, haya más ideas a realizar. Muchas gracias. Sí.
Ah, bueno, queridos amigos, apenas para resumir todo lo que hemos dicho ya, un par de palabras. Bueno, cordialmente estoy muy agradecido. De verdad que ha sido este un viaje maravilloso en todos los aspectos. Es que seguimos pensando, acordándonos de vosotros. Incluso el día 9 tuve cumpleaños y nos reunimos toda la familia para ver una vez más las fotos de viaje. Bueno, quedaron todos muy impresionados. Hasta mi nieto de 4 años dijo que abuelo iría a España. Bueno, entonces vamos a ver, sigamos en contacto. Muchas gracias por todo. Adiós.